El efecto de repulsión no lo deja entrar. O sea que el efecto de repulsión está siendo efectivo. Trato de meter. Es el espiral, ¿verdad? El espiral, según entra, va para el frente, pues va para atrás, ¿verdad? Ok. Eso es siguiendo atraído por el shield. Aquí hay un shield. Este es el otro shield. Pues supuestamente tiene que meterse para allá adentro, ¿verdad? Y no lo hace. Porque el efecto de repulsión de este magneto está magnetizando la placa. O este está magnetizando la placa que tenga mayor fuerza y, no, y crea una repulsión en el otro, en el magneto opuesto. Quiere decir de que el efecto de repulsión pues sí funciona. Ok, lo que hay que hacer ahora es hacer que entre. Pero él tiene que entrar por este lado primero. Aquí va a tener más fuerza quizá. Y entonces en estas placas voy a tener que eliminar dos o tres y dejar una nada más. Porque tienen que entrar un magneto primero. Tiene que entrar este. Da un espacio de 2 pulgadas. Y cuando salga del shield de 2 pulgadas, este tiene que estar entrando el de atrás, por atrás. Y entonces hace el efecto de repulsión, correcto. Quiere decir de que tengo que eliminar estratégicamente, tengo que acomodarle, dejar un shield de estos dos y sacar dos. Para que siempre en un momento está un shield, un magneto con el shield, y al irse está el otro magneto en el shield, y así crea la repulsión. Ok. Aquí tengo que arreglar aquí que esto se está doblando aquí. Tengo que poner un angular ahí de hierro y quizá una acá abajo también, así que tengo que picar angulares, tenerlos listos para el próximo workshop. Ok. El efecto de repulsión no lo deja entrar. O sea que el efecto de repulsión está siendo efectivo. Trato de meter. Es el espiral, ¿verdad? El espiral. Según entra, va para el frente, pues va para atrás, ¿verdad? Ok. Eso es siguiendo atraído por el shield. Aquí hay un shield. Este es el otro shield. Pues supuestamente tiene que meterse para allá adentro, ¿verdad? Y no lo hace. Porque el efecto de repulsión de este magneto está magnetizando la placa. O este está magnetizando la placa que tenga mayor fuerza y, no, y crea una repulsión en el otro, en el magneto opuesto. Quiere decir de que el efecto de repulsión pues sí funciona. Ok, lo que hay que hacer ahora es hacer que entre. Pero él tiene que entrar por este lado primero. Aquí va a tener más fuerza quizá. Y entonces en estas placas voy a tener que eliminar dos o tres y dejar una nada más.
que tienen que entrar un magneto primero. Tiene que entrar este a un espacio de 2 pulgadas. Y cuando salga del shield de 2 pulgadas, este tiene que estar entrando el de atrás, por atrás. Y entonces hace el efecto de repulsión, correcto. Quiere decir de que tengo que eliminar estratégicamente, tengo que acomodarle, dejar un shield de estos dos y sacar dos. Para que siempre en un momento está un shield, un magneto con el shield, y al irse está el otro magneto en el shield, y así crea la repulsión. Ok. Aquí tengo que arreglar aquí. Que esto se está doblando aquí. Tengo que poner un angular ahí de hierro. Y quizás una acá abajo también. Así que tengo que picar. Tengo que picar angulares. Tenerlos listos para el próximo workshop. Ok.